todos y bienvenidos a una nueva aventura de Marvel Avengers Alliance. ¡Wow! Vaya, ¿cuánto tiempo ha pasado? Casi 2 meses, más o menos. Bueno, mucha gente ha estado pidiendo videos de Marvel Avengers Alliance. La verdad es que lo he abandonado algo, más que nada porque el juego ya no me atrae realmente. Lo dejé hace más o menos como 2 meses y he visto los cambios que han hecho. Algunos están bien, otros no me agradan tanto. Pero quizá lo más importante, y como siempre, son los héroes a elegir. Y sinceramente, el roster que veo que han metido, no, en absoluto es de mi agrado. No estaría mal si fueran por lo menos héroes de segunda clase, todavía estaría bien. Pero es que estos ni siquiera podemos decir que sean héroes de tercera, cuarta o quinta clase. Más bien son sidekicks. Miren, tenemos a Volstagg. En serio, ¿alguno de ustedes quiere a Volstagg? Es decir, si tuvieran que decidir entre Volstagg y cualquier otro héroe de segunda o de tercera clase, sinceramente, yo no lo elegiría. A ver, tenemos a otro, por la película de Thor, están metiendo a estos personajes, pero es que realmente Fandral, no, es que yo para qué quiero esto. Ogum, no. Mira, Iceman todavía te lo creo, pero ¿por qué el moderno? Debería ser el clásico, pero bueno, seguramente ahí está. Seguramente el traje clásico va a venir después. Bueno, a ver, ¿quién más metieron? Metieron a Fuego Solar, ok. Ese todavía es un héroe de segunda, tercera clase. Agente Venom es un personaje reciente. No podemos decir que es un héroe, pero bueno, ahí está metido. Bueno, Dominó creo que todavía la... Nico todavía la alcancé a ver, pero... Es que sinceramente no me gusta en absoluto este póster. Y de los villanos, bueno, quizás Sabretooth se podría salvar, Loki y también, pero debería ser el look clásico. Es que el problema es que con tantas películas están metiendo a los personajes con el diseño de las películas, y a mí eso realmente es algo que no me late. Entonces, entre las cosas de este juego, el roster me está dejando de gustar. Es por eso que ya lo he abandonado. No tengo motivación para adquirir a Volstagg. En serio, Volstagg, no puede ser. Es que me quedo sin palabras, ¿qué puedo decir? Sé que ustedes seguramente les gusta el personaje y tienen opinión diferente a mí, pero al menos personalmente no me atrae en absoluto. O sea, de los nuevos quizá me interesaría conseguir a Iceman porque es un personaje muy clásico, pero no me gusta este costume que le pusieron, Iceman moderno. Y el de Jinete de la Muerte, aunque me parece genial, yo me pregunto, y según cómo han ido las operaciones especiales, ¿realmente debería estar aquí? Es decir, ¿no debería haber una operación especial dedicada a los Jinetes de la Muerte? Para contar la historia, así como hicieron con X-Men versus Avengers. O sea, si yo fuera, supongo que los jugadores nuevos que no conocen mucho la historia y que realmente no les interesa, simplemente quieren jugar, ver Iceman, Jinete de la Muerte, ¿realmente les dice algo? Es decir, aparte de lo que dice la biografía, no creo que ellos sepan por qué Iceman se ve así. Pero bueno, mucha charla, y ustedes no están aquí para ver esto. Están para ver al héroe y a quién elegiré. Bueno, ya vieron el título, así que ya saben. Pero al menos para mí todavía es un misterio porque no sé a quién elegir. Pero yo diría que debemos seguir el orden de cómo han estado saliendo. Así que debe ser Mamacita Frost. Así que va a ser Mamacita Frost. Y esto dice: Go, John, San, Ni, Ichi. Eh,
que Mamacita Frost. Órale. No manches. Me falta casi la mitad. Y eso que casi la mitad no me interesa. Ángel, sinceramente no me interesa ganarlo. Se verá muy chingón con sus alas plateaditas y lo que quieras, pero no. Juggernaut, todavía te lo creo. Ese sí me interesaría. Havok, realmente no me late nada. Heimdall, aunque esté chingón el diseño, no. Es que yo no quiero estos personajes. Yo, bueno, ok, Elektra todavía es de los clásicos. Digamos que yo soy un viejoven. Yo soy un viejoven, así que espero a los héroes de los 80s, 90s y más. Vamos. Ah, ok, no, pues la acabo de comprar. ¿Por qué me ofreces eso? Ya ves, no me dejas jugar. Enseguida quieres que gaste plata. Y bueno, vamos con la biografía. Y esto dice así. Emma Frost, que nació rica y privilegiada, no necesitaba sus poderes mutantes para triunfar en el mundo. Aún así, se aprovechó de ellos. Sus poderes telepáticos le consiguieron una invitación al destacado club Fuego Infernal, en donde ascendió hasta convertirse en la Reina Blanca. Allí fundó una escuela para mutantes, y su trayecto beligerante la llevó a enfrentarse a los X-Men. Después de una tragedia, acabó con la mayoría de sus estudiantes. Emma decidió que convertirse en profesora del Instituto Xavier. A ver, no sé cómo pronunciar, ¿es Javier o Xavier? Charles Xavier. Bueno, vamos a dejarlo como Javier porque está en español. Emma Frost decidió que convertirse en profesora del Instituto Xavier para jóvenes superdotados y unirse a los X-Men era una mejor manera de usar sus habilidades. Sí, claro, sí, claro. Y todo el background de atrás, ni más, pero bueno. Ok, acciones. ¿Acciones? ¿Siempre se ha llamado acciones o ya lo cambiaron? Bueno, no recuerdo, son 2 meses. Tengo lagunas mentales. Y bueno, ¿A nivel qué? ¿Ya no aparece el nivel aquí? ¿Nivel de héroe 8? ¿Toque psíquico? ¿Por qué dice...? Ah, ok, la panura se desbloquea al nivel 8. Bueno, a nivel 1 tenemos toque psíquico, un ataque de tipo psíquico. Veamos, propiedades especiales, ataque psíquico, pasa por alto la mayoría de los efectos de evasión, escudo, contraataque y protección. Ok, digamos que nos da inmunidad en cierta forma. Y provoca angustia, que dice recibe gran daño después de realizar la próxima acción ofensiva. Ok, entonces significa que habilidades de soporte buff o de buff quedan exentas del daño para el enemigo. Ok, es una habilidad de rango y tipo psíquico. A nivel 2 desbloquearemos diamante de guerra, un ataque de tipo melee. Es de close combat, sin armas, y provoca aturdimiento. Oye, para nivel 2 está muy bien aturdimiento. Bueno, a nivel 6 desbloquearemos desbloquear potencial. Ok, y esto le provoca al objetivo acción rápida, un turno inmediato. Energizar, que restaura aguante a todos. Y potencial desbloqueado, que incrementa atributos y quita debuffs. A nivel 9 desbloquearemos trauma mental y es un ataque de distancia de tipo psíquico. Y veamos, lo mismo que toque psíquico, pasa, ¿cómo decirlo? Nos da cierta inmunidad, es decir, bloquea lo que es la evasión, contraataque y protección del enemigo. Y provoca migraña. Yo creo que migraña combinado con toque psíquico puede dar mucho daño, sería un buen combo, aunque no estoy seguro, no sé cómo, qué tanto hayan cambiado las reglas en estos 2 meses, pero bueno, vamos a dejarlo así. Ni siquiera sé si hay nuevas misiones. Vamos a ver, reanudar, bueno, sí, vamos a reanudar esto. Ok, el audio está atrasado. Bueno, es una prueba de Emma. A ver, vamos a hacer la primera batalla en nivel 1 y después voy a cortar el video y lo vamos a continuar cuando sea nivel 2, cuando ya esté desbloqueada.
Veamos dónde estás, Emamacita, Emamacita. Ah, caray, no la veo, debería estar al final, pero no lo está. Emamacita, ah, aquí estás. Emamacita. Bueno, Masita, Mamacita Frost, ahí está. Ok, bueno, aquí no vamos a cambiar nada, simplemente nos interesa Emma. Ah, sí. Ah, ya había olvidado que yo tengo cuerpo mecánico, mente vacía y pacto oscuro. Ah, no sé si regresar al juego. Ahorita estoy empezando y ya me está gustando otra vez. Bueno, veamos. Ok, ¿saben qué? Me voy a saltear el turno aunque pierda. El objetivo, ya saben, de las primeras impresiones es enfocarnos en el héroe. Bueno, vamos a utilizar toque psíquico, la única habilidad disponible a nivel 1. Veamos, combatiente, guardia, bastión, probabilidad de proteger de ataques individuales. Ok, entonces vamos a intentar cargarnos al combatiente, aunque seguramente alguno de los dos guardias lo va a proteger. Ok, y va algo lento nuevamente. ¿Por qué no tengo nada abierto? ¿Saben? ¿Saben qué es curioso? Que juegos como Path of Exile, juegos pesados. Miren, miren. Juegos que piden potencia gráfica me van perfecto. Y Marvel Avengers Alliance me va. Me va lento. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Alguien me podría explicar? Tengo que actualizar algo, no sé. Porque cosa de la tarjeta no es. Que la máquina sea poco potente tampoco. Y sin embargo pasa. Y por ejemplo juego otros juegos de navegador. Vamos a pasar turno, no nos interesa. Y van perfecto, pero Marvel Avengers Alliance me va lento. Y no sé por qué. No sé si tenga que ver que sea en Facebook. O si es que este juego está tan cabrón que pide recursos pesadísimos. Bueno, veamos. Le hemos provocado absolutamente nada. Ok, veo que tengo una habilidad activa. Me parece que es la habilidad innata, no la revisé. Supongo que es piel de diamante o algo parecido por el icono que muestra. Ah, vamos a pasar turno. Veamos, cuerpo de diamante. Ah, es cuerpo. Probabilidad de predecir el próximo ataque y recibir menos daño. Ok, no entiendo cómo funciona. Mejor dicho, no entiendo cómo está explicado. Es decir, si me permite predecir un ataque, ¿no significaría eso que puedo esquivarlo? Y al esquivar un ataque no recibo daño. O lo que me está tratando de decir es que puedo predecir un movimiento, pero no puedo escapar de él. Pero al no poder escapar de él, ¿puedo defenderme o cómo está? No entiendo esa habilidad. No entiendo cómo está explicado. Bueno, ok. Sí, me están dando ganas de volver al juego, pero no es lo que yo busco. Bueno, mientras pasan estos turnos agotadores, la temática de los videos de Marvel Avengers Alliance he estado pensando en cambiarla para poder continuar con los videos, ¿ok? Bueno, ya no voy a hacer videos de los jefes, ni de las misiones, ni las operaciones especiales. Ok, me aturdieron. Para eso ya hay muchos y bueno, no necesito nombrarlos, ustedes ya los conocen, que hacen videos prácticamente de cada pelea que hacen y al menos para mí no es tan entretenido, porque ¿para qué mostrar cada pelea si lo interesante yo creo que son los héroes y los villanos, es decir, jefes y subjefes, no tanto las misiones contra esbirros normales? Pero bueno, así que he decidido cambiar la temática y solamente voy a enfocarme en lo que son primeras impresiones, ya que de esos no veo que haya muchos. La mayoría compra un héroe y no sé, lo expone al nuevo héroe junto con otros personajes que realmente no creo que vengan al caso, porque la idea es centrarse en el héroe que se acaba de adquirir para que la gente pueda decidir si realmente vale la pena o no. Bueno, en esta pelea que estoy viendo, Emma no tiene mucho poder realmente. Ahora que lo pienso,
su habilidad psíquica, yo creo que nos daría mucha desventaja en lo que son enemigos de cuerpo mecánico. No hago bastante daño realmente. Hace muy poquito. Ay, ya sé que es nivel 1, se entiende que haga poco daño, pero comparado con otros héroes de primeras impresiones que he hecho, podría decir que es de las más débiles con su ataque de nivel 1. Hay otros héroes que hacen muchísimo más daño. Su habilidad tampoco veo que se haya activado hasta ahora. Tal vez deba subir a nivel 2 para que aumente el porcentaje, aunque no lo creo sinceramente, pero bueno, nunca está de más. Vamos a intentar. 176 de daño y angustia provocada. No, es muy poco. Es muy poco daño. Yo esperaría, no sé, unos 300 de daño, 250, 300. Menos de 200 se me hace muy poco daño para un nivel 1. Y más Emma Frost, quien se supone que es líder de los X-Men y una mutante además de buena, mala. Bueno, realmente no me gustó esa pelea, la sentí muy lenta. Voy a cortar el video y lo voy a continuar cuando Emma sea nivel 2 para poder valorar el siguiente poder. ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! ¿Saben cuánto tiempo me tomó estar grabando esto? 3 semanas. Vaya, casi 3 semanas grabando, haciendo este video, o sea, no. Bueno, creo que eso demuestra lo difícil que es este. Para mí. ¿Dónde está Emma? Aquí está. Creo que eso demuestra lo complicado que es para mí este. Grabar estos videos. Ya no se me facilitan como antes. Pero bueno, vamos a terminarlo de una vez. A ver, déjenme acomodo. Ok, y bueno, ya tenemos a Emma nivel 2, así que vamos a probarla contra un jefe. Ok, vamos a enfrentarnos contra el jefe, que es Abominación. Aunque esta cosa va extremadamente lento, cómo me molesta, en serio. Ay, es una lata, es un dolor de cabeza. Miren. Ay. Muy bien, veamos. Ok. Bueno, X23 obligatoriamente en el equipo. Entonces vamos a cambiar a Union Jack con Masita Frost. ¿Dónde estás? 7. Ok, aquí estás. A nivel 2. Veamos. Ok. Así está perfecto. Ahí está, por fin cargó. Les digo, si ustedes saben cuál puede ser el problema con mis dos computadoras, porque tengo dos computadoras y en las dos me va lento, a pesar de que tengo juegos, bueno, ustedes ya lo han visto, juegos pesados, entonces, ay, es un maldito dolor de cabeza que un juego de Facebook me vaya lento. De verdad, no tienen idea de lo molesto que es, no tanto por la lentitud en sí del juego, sino porque no debería pasar. Es como si yo me... no sé, en la Wii me descargara Tetris y me fuera lento, o sea, es que es algo que no tiene lógica. Ah, en serio. Eso es lo que me pone de malas y peor aún hace que se me quiten más las ganas de continuar jugando. Bueno, primero vamos a cargarnos. Vulnerable, excelente. Bueno, ahí está, entonces vamos a probar a Emma Frost. Bueno, como les dije y por lo que noté al inicio, dale. Golpe asesino, ok. Ignora defensa. Golpe fatal. Menos de 30% de vida, ok. No, todavía no me sirve. Hecho para caminar. Ignora defensa. Daño adicional. Golpes críticos. Lo mismo, ignora defensa, hemorragia, aplica, ok, y esta, ok, y aquí, recibe daño en cada turno después. Muy bien, entonces creo que primero tengo que activar esta. Ah,
Ok, no puedo darme lujo, así que vamos a hacer esto. Ahí está. Ay, bueno, como les comentaba en la primera parte del video, que fue hace 3 semanas, más o menos, casi un mes. Fíjense, vi la primera parte del video y tomé un poco de retrospectiva y me di cuenta de un par de detalles. Oh, ni modo, tengo que curarla, no puedo usarla, demonios. Veamos, curación. En la primera parte del video yo había dicho que cuando estaba jugando, mientras más jugaba, más ganas me daba de volver al juego, ¿ok? Es cierto, eso es cierto, es innegable. Pero también después de grabar la primera parte, después de que pasaron 3 semanas, me di cuenta de otro detalle. Y es que ya me cansa el juego. Y no las batallas contra los jefes, sino las batallas contra los enemigos normales. Son batallas tan simples, tan carentes de vida, que realmente no me dan ganas de jugarlas. O sea, las batallas contra los mini jefes, los jefes y batallas épicas, realmente todavía las disfruto. Pero el problema aquí es que las batallas contra enemigos normales nomás no las aguanto, me dan sueño, me cansan. Es un fastidio para mí, ya no es agradable, ya no me divierte esas peleas. Y no sé si sea cosa del juego o es que simplemente no encuentro algo estimulante. Pero las batallas normales me cansan. Y el problema es que para poder disfrutar de las batallas contra jefes y mini jefes, tengo que pasar esas batallas normales. Entonces el problema pues está aquí en que ¿qué hago? O sea, si por mí fuera me gustaría seguir jugando, pero aparte de la lentitud del juego, que no sé a qué se deba, obviamente no es mi computadora, y no sé si se deba al juego en sí, porque estoy seguro de que a ustedes no les va de lento. Y supongo que ustedes tienen computadoras para trabajo o para estudio, o sea, no PC gamers, y les debe ir normal. Entonces es algo que no, es que simplemente no me lo explico. Es muy cansado para mí, pero bueno, aquí estoy. Por ejemplo, esta batalla contra el jefe y el mini jefe, realmente la estoy disfrutando, me está gustando mucho. Pues nada más pensar en las batallas normales es cansado. Entonces, sí, se me hace difícil continuar al menos en este juego. Bueno, destrozarán, hace bastante daño. No me están dando chance de que yo pueda atacar con Emma. De hecho, parece que el único trabajo de Emma en esta batalla es la de soporte, porque solamente estoy curando con ella. Pero hasta que no me cargue al mini jefe, no voy a poder realizar ataques con Emma Frost. Bueno, ahí está Isoada, eso es muy, muy, muy peligroso. No lo olvido, hace mucho daño. Bueno, como siempre, escudo. No ha cambiado este equipamiento. El juego ya se ha actualizado, así que voy a checar si hay nuevas armas. Ustedes sugiéranme armas. No me sugieran la arma más poderosa, la que hace más daño, la que mata de un golpe, porque no es mi estilo, ustedes lo saben, no es mi estilo. Mi estilo de juego es provocar, hacer que el enemigo tenga, ok, no debo atacarlo, que mi enemigo se vea disminuido con debuffs, ok. Entonces esa es mi forma de jugar. O sea, yo no, a mí no me gusta usar armas que hacen un daño exageradísimo. Ok, puedo aplicar uno más. A mí me gustan las armas que, por ejemplo, provocan veneno, que hacen que el enemigo se vuelva más lento, que no puede usar magias, ese tipo de armas. Entonces, yo estoy desactualizado. Entonces, si ustedes conocen ahí de la actualización qué armas me podrían favorecer en mi estilo de juego, se los agradecería mucho, intentaría conseguirlas. Ahí está, Furia Besánica. Besánica, porque tenía acento en la E, me parece. No importa, ya te estás muriendo. Veamos, Furia Besánica, daño incrementado contra enemigos con aroma activo. Probabilidad de realizar un ataque secuencial. Ok, tiene factor de curación. Pero bueno, tengo que seguir curando al menos por ahora. Ya casi me cargo a Boomerang.
Ay, doble turno, esto va a ser peligroso. Casi media vida, eso no me gusta, da. Importa poco el nivel de los... ¡Ay, demonios! ¡Demonios! Ahora sí estoy molesto. Da igual que tanto me esfuerce en la estrategia. Bueno, de hecho, hay otro detalle que quería comentarles. Cada vez se va perdiendo un poco más la estrategia en este juego. O sea, realmente... Y últimamente quizá lo... Ok, creo que tengo un ítem para más turnos. Eso es lo que me hace falta. He notado que... se pierde mucho lo que es la estrategia en este juego. Y veamos, no tengo algo de turno. Y ahorita se enfoca más en lo que es daño directo, es decir, buscar, veamos, Crown Impulso, prisa durante 4, 2 turnos ahora. Ok, yo creo que esta me puede servir. Ahí, lento, lento, ay. Bueno, entonces ahora sí, no, creo que también puedo darle prisa a Emma. Defensa. Y les decía, esto se está enfocando más en el que tenga el arma más poderosa, mata de un golpe. Y a mí sinceramente yo no siento que eso sea lo mejor para un juego de este tipo. O sea, este no es un hack and slash, se supone que es un RPG por turnos básico. Entonces no entiendo por qué están haciendo eso, porque ya lo he notado, o sea, lo he visto estas 3 semanas que he estado jugando de a poquito. Se nota, se siente la diferencia. No, había una granada que provocaba muchos de esta munición mística contra este, que es al que me tengo que cargar lo antes posible. ¿Y estás muerto? Bien, entonces, se murió. Excelente. Muy bien, entonces vamos a volver a usar una granada. Ataque. Esto va lento, en serio. Y les decía, así sinceramente y desgraciadamente yo creo que tal vez termine abandonando el juego. Porque ya no le veo ese toque estratégico que a mí me gusta. O sea, a mí no me gusta simplemente disparar y atacar a lo loco. Si no, estaría jugando cualquier FPS. Pero no es así. Bueno, tiene doble turno, eso es peligroso. Por suerte, ahora, al fin, recuperación orgánica. Veamos... no, ¿para quién fue? Pacto oscuro, ataques enfocados, bueno, no importa. Veamos, aturdimiento, no nos sirve definitivamente contra jefes. Pero veamos, probabilidad de 60%. Es muy bajo, la verdad. Me parece que hay otros héroes que tienen un índice más alto. Creo que era del 75%, a menos que lo hayan cambiado en este tiempo que he estado inactivo. Pero 60% es un porcentaje muy bajo para provocar aturdimiento. Y más viniendo de quien se supone que es ahora sí que... una verdadera maestra en lo que es habilidad psíquica. Se me hace muy bajo 60%. Ok, así que bueno, al menos esa habilidad yo creo que es inútil por ahora. Muy bien, tiene hemorragia, lo que nos asegura vida. Ok, hizo odio. Pierde un turno y veamos... frío, hemorragia, vacío oscuro. Perfecto. Uy, le quedan 4200. ¿Podré ganar? Me parece que no. No, ya no le hace daño. Entonces vamos a utilizar otra granada. Veamos, granada. Esta no la había visto, debe ser nueva. Destroza las defensas, aplica exposición, hemorragia, destruye escudos, ok. Pero mi favorita siempre ha sido la granada mística. ¡Uh!
casi se muere, casi se muere. En el siguiente turno se debe morir. Cicatriz mental. Pierde un turno, ok. Bueno, cuando quieras moverte. Ya he ganado. No puede ser, esto estuvo relativamente fácil. Digo, el hecho de que hiciera mucho daño no significa que sea un jefe difícil. Simplemente está desbalanceado. Ahí quedó. Bueno. Bueno, ok. Sí. Continuemos. A ver, ¿qué es esto? Cuchilla de cerámica, arma inteligente, personalizado. No me sirve. Prefiero los puntos. Vamos, puntos. ¿Estás de broma? ¿Estás de broma? Bueno, creo que la voy a usar a ver qué tal está. Listo. ¿Qué? ¿Me la gané? Okay. No, todavía. Ok, está bien. Después la compro, después. No me fastidies por ahora con eso. Ok, siguiente. Aceptar. Y ahí lo tenemos. Ay, Dios, ¿por qué va así esto? Cuando quieras. Sí, lo que digas. Ay, basura. Oh, vaya, ok, me parece bien. Dios mío, esto es imposible de jugar. Qué lentitud. Madres. Creo que debería ponerme a jugar, no sé, Crysis. En serio, esto parece una burla a mi computadora. Con Selene esto no hubiera pasado. Ah, más basura. ¿Salir? No, todavía me quedan unas batallas, pero bueno, esas serán para otro video. Incursión y la batalla heroica. Bueno, regresemos con el escuadrón para la opinión final de Emma Frost. Aquí la tenemos, Emma Frost. Bueno, Emma Frost, ¿qué tengo que decir de Emma Frost? Realmente la han disminuido bastante. Recuerdo cuando estaba la operación especial, era un personaje muy poderoso y todos la querían. Pero ahora está muy disminuido el personaje, entonces realmente yo dudo mucho que valga la pena conseguirla. Su ataque más básico, toque psíquico, realmente nos va a dar problemas, sobre todo lo que es en las misiones donde haya solamente enemigos mecánicos. El primer ataque realmente no creo que nos ayude demasiado. Y el ataque desbloqueado a nivel 2 realmente tampoco creo que nos sirva de mucho.
Tiene probabilidad de aturdimiento, pero 60% es muy bajo en este juego. En este juego 60% es un índice bajo, debería estar por lo menos al 75% o al 80%. 60% es muy bajo y realmente no, ni siquiera vale la pena usarlo. Ni siquiera con enemigos normales, porque llegado a este punto te sería más útil atacar directamente al enemigo normal con cualquier objeto de tu inventario. Como ustedes vieron, una granada sería mucho más eficaz que diamante de guerra. Desbloquear potencial no lo he probado, pero como buff realmente es muy bueno, porque lo he visto en acción. Es muy bueno, es una habilidad muy buena, pero tener que esperar hasta nivel 6 para poder ahora sí que sacar un poco del potencial de Emma Frost, realmente no lo veo algo desgastante e innecesario. ¿Por qué tener que esperar hasta nivel 6 para poder jugar de manera decente a este personaje? Bueno, a nivel 9 desbloquearemos trauma mental, exactamente lo mismo, un ataque psíquico. No nos va a servir contra enemigos mecánicos. De hecho, hay muchas cosas que no me gustan de este personaje. No sé si es por los cambios que le hicieron, pero en verdad, yo creo que si no tiene traje, este personaje no vale para mucho. En lugar de Emma, podrías usar cualquier otro estratega, como el Capitán América, Pantera Negra o War Machine. Cualquiera de ellos sería mejor que Emma Frost. Bueno, respecto a su habilidad Cuerpo de Diamante, realmente no la vi activarse muy seguido. Tiene un índice muy bajo y tampoco es que ayude mucho, teniendo en cuenta lo débil que es. Hace muy poco daño y bueno, como les dije, realmente siento que han disminuido el personaje a un extremo bastante bajo, incluso peor que Nocturno o que Wolverine en sus tiempos. Es que este personaje realmente no sirve para el ataque. Yo creo que incluso Rescue podría ser un mejor personaje. Pero bueno, como siempre y como les he dicho en todas las primeras impresiones, la última decisión es de ustedes. Ustedes vieron cómo se maneja el personaje, cómo funciona. Es extremadamente débil para el nivel 2, obviamente el nivel 2, pero si lo comparamos con otros personajes a nivel 2, este personaje no tiene mucho que ofrecer. Y bueno, provocar aturdimiento a un enemigo normal en una batalla común no tiene sentido. Como les dije, es mejor hacer daño directo a ese enemigo que intentar aturdirlo. ¿Aturdirlo para qué? Para ganar un turno. Y eso que es un enemigo normal, no es como que te fuera a eliminar de un golpe. Entonces, simplemente estas dos primeras habilidades básicas no nos sirven en absoluto. Lo cual es una desgracia, porque viniendo de un personaje tan poderoso en los cómics como es Emma Frost, da mucho de qué pensar sobre el balanceo de este personaje. Realmente, y al menos para mí, siento que fue una pérdida de puntos haberla comprado. Pero bueno, es lo que tiene. Espero que les haya gustado el video, espero que les guste, espero que les sirva. Lamento mucho que vaya tan lento, realmente no me lo explico. Les digo, o sea, mi computadora es PC Gamer, mis dos computadoras, y aún así me jalan lento el Marvel Avengers Alliance. Pero eso sí, que no piensen jugar Crysis o qué sé yo, Dota, porque ahí sí me va bien el juego, ahí sí me va bien el juego. Pero Marvel Avengers Alliance, puta, parece que me está pidiendo una PC Gamer en Ultra, porque va lento, no lo explico simplemente. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima aventura, en donde he estado pensando hacer las primeras impresiones de los personajes básicos, porque me di cuenta de que no los he hecho. Por ejemplo, no he hecho Iron Man, Black Widow, Hawkeye me parece, no estoy seguro, Capitán América, bueno, los básicos, Coloso, Cíclope. Entonces creo que también voy a hacer las primeras impresiones de ellos, aprovechando que ya los tengo comprados. Y no sé si seguir comprando héroes, porque esto cada vez juega en contra de mí. Son muchos personajes y lo peor de todo es que al final los personajes nuevos al siguiente mes terminan despotenciados. Los nerfean bien gacho.
Entonces no sé si los de Playdom tengan problemas para balancearlos, o es simplemente esta estrategia que están siguiendo de que el nuevo personaje sea poderoso. Todo el mundo se pelea por él, y al siguiente mes lo bajan. Entonces no. Ay, en serio, ¿quién quiere a Falcon? En serio, ¿quién lo quiere? Es solo porque ya salió en la película. Miren, desde mi punto de vista, por ejemplo, Gamora, ok, es de los Guardianes de la Galaxia, pero en serio, ¿alguien realmente la quiere? Digo, solamente porque la pusieron aquí, cuesta 90, va a haber gente que la compre. Pero yo no quiero este personaje. Yo no quiero a Taskmaster. Yo no quiero a Falcon. Bueno, al menos esta versión no la quiero, porque este es el de la película. O sea, ni siquiera es el original. El original, ok, todavía lo podría entender, pero este es el de la película. Como se suele decir, es simplemente fanservice. Cada vez se aleja más de los héroes clásicos. ¿Volstagg? ¿En serio? ¿Alguien tiene sueños húmedos por conseguir a este personaje? ¿Fandral? ¿Really? ¿Hogun? Miren, Iceman salió mucho después que Nico o que Moonstone. ¿En serio? Son esos pequeños detalles que hacen que uno vaya perdiendo las ganas de continuar. Sacar personajes que no vienen al caso. Bueno, eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Rocket, ¿en serio? ¿En serio? Ni siquiera es el personaje principal. Ah, pero como va a salir en la película, vamos a ponerlo. Seguro que la gente lo va a comprar. Ay, demonios.